Hola, buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esperemos aquí un par de minutos nada más que se conecten todos. Ya está la mayoría. Bueno, no la mayoría. Falta un poquito ahí de la mitad quizás para que podamos dar inicio. Mientras se conectan, voy a preparar la presentación para compartir pantalla. Ya vamos a comenzar. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer un monitoreo acá. ¿Cuántos tengo? 9. Oh, 10. Poquitos hay. Bien, un minutillo y empezamos. Bien, hoy sí vamos a dar inicio en honor a la puntualidad y en honor al tiempo corto que tenemos de 1 hora. Vamos a comenzar nuestra clase número 2 de nuestro diplomado El Arte de las Ventas, módulo 1. Para los que no se incorporaron ayer, bienvenidos. Mi nombre es Glenda Panameño, mercadóloga de profesión, y vamos a estar compartiendo estas 8 horas de este módulo para que ustedes puedan aprender un poquito más acerca de esta área, ¿verdad? Y yo sé que algunos ya lo hacen empíricamente y ya lo han aprendido en la práctica, así que vamos a dar inicio. Me dice Mario Ernesto que no me escucha, no sé si es solo él o todos. Me levantan la mano si se me escucha bien, por favor. Gracias. Ok, pues sí, Mario, ahí revise, tal vez es su dispositivo. Ok, gracias. Ok, Jacqueline, no hay problema. Miren, con esta parte es importante que de ahora en adelante los que están incorporándose como en la segunda sesión ya no falten, ¿verdad? Ninguna, para que no les vaya a afectar el tema de la asistencia, ¿verdad? Vamos a dar inicio con, no sé si Jan, si tiene alguna consulta, se le quedó la mano arriba. Creo que no. Bueno, seguimos entonces. Les voy a compartir pantalla. Ayer les expliqué cómo vamos a funcionar, cómo es la plataforma. Los que no se pudieron conectar, los invito a que revisen la plataforma de aprendizaje. Ahí van a ir encontrando en cada uno de los iconos el contenido que se va a estudiar y también los laboratorios que se tienen que entregar. Ya para mañana ya deberían de estar entregando el laboratorio número 1 en la mañana por tarde, y mañana también tenemos clases de 8 a 9 y la otra semana nos vemos el lunes a las 8 y ese día lunes ya deberían de estar entregando el otro laboratorio que corresponde a la sección 1, que es la primera semana de trabajo, que corresponde a 4 horas, o sea, 4 clases. Entonces el lunes se cumplen las 4 clases. Por ende, ese día ya debe de estar entregado los 2 laboratorios que corresponden a esa sección. Bien, les voy a compartir pantalla para que continuemos con lo que estábamos el día de ayer y después pasamos a otra parte también del versus que tenemos que conocer de los asesores de venta, ejecutivos de venta, vendedores, etc. Estábamos por acá, nos habíamos quedado en la prospección del cliente. Sí, aquí nos quedamos. Dijimos que este era el primer paso del proceso de la venta. Nos quedamos en esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la prospección de clientes? En la lámina se presenta encontrar al cliente ideal, realizar un primer contacto que en el proceso de la venta se llama preaproximación o aproximación con clientes. Es como el primer acercamiento, ¿verdad?, que se tiene, obtener una información del cliente, estudiar al cliente y lograr una aproximación directa con los clientes. Se hablaba el día de ayer que la prospección de clientes pues tiene como la idea de encontrar, valga la redundancia, al cliente ideal y también realizar como ese primer contacto con la finalidad de que se convierta en un cliente actual para la compañía y que es uno de sus objetivos principales dentro de esta estrategia. Esto lo habíamos explicado el día de ayer, por ende me voy a pasar a la parte en donde ya vamos a platicar sobre las estrategias y canales que la prospección de clientes debe de tener para que el cliente sea todo un éxito en nuestro negocio. El cliente juega un papel bien importante, un rol súper importante en las compañías. Si no tenemos clientes, pues no podemos tener negocio. Entonces es importante que conozcamos como las estrategias más correctas o más oportunas o más idóneas para poder acercarnos a este cliente, para poder conseguir realmente el prospecto correcto, ¿verdad? Entonces, los canales, algunas veces nos quedamos con el marketing tradicional y o algunas veces creemos que el marketing digital es el que nos va a resolver. Y si ustedes se fijan, dice estrategias y canales para que la prospección de clientes sea un éxito. No necesariamente va a ser solo en las redes o no necesariamente va a ser solo en el teléfono. Yo les decía ayer, leamos un poquito de la taxonomía generacional para que entendamos a qué público me estoy dirigiendo y ahí yo voy a encontrar en qué lugares voy a buscar a mis prospectos y qué canales voy a utilizar para encontrarlo de manera exitosa. Entonces, es importante conocer bien las diferentes estrategias para la prospección de clientes y elegir dentro de las posibilidades aquella que sea la más viable, conforme siempre al contexto de nuestro negocio y los recursos también disponibles para invertir en este proceso, porque el tema es que a veces queremos tener prospectos, queremos mandar a nuestros vendedores o a nuestro equipo de ventas o a la fuerza de ventas a que busque prospectos, pero no les queremos invertir, no queremos darle viáticos, no queremos darle recursos, no les queremos dar combustible, no les queremos dar para que tengan para llamar por teléfono, no les queremos dar internet, no queremos darles nada, pero sí queremos que consigan prospectos. Entonces todo va de la mano, entonces, bajo los mismos recursos o bajo los recursos que la empresa, las posibilidades que la empresa tenga, así pues se va a ir adaptando los canales y se va a ir buscando por ahí. Entonces, vamos a ver a continuación los principales medios utilizados para la prospección de clientes y su grado como de eficacia en diferentes ocasiones, además que de algunas estrategias que son las más aplicables en cada medio. Vamos a comenzar con la número 1. A ver, espérenme que no puedo cambiar acá, vamos a ver. Acá. Ahí sí, prospección de clientes por teléfono. Bien, el teléfono es el canal más clásico para la prospección de clientes. A pesar de ser considerado por muchos un método ya anticuado, y negativo para los consumidores, la práctica aún, digamos, genera como buenos resultados, porque como les decía ayer, tenemos que ver quiénes son mis usuarios. Si mis usuarios están dentro de la generación que todavía prefiere tener una comunicación directa con alguien de la empresa, un representante de la empresa, llámese un asesor, un ejecutivo, un vendedor, un teleoperador, como le quieran poner al nombre, hay gente que todavía prefiere usar este medio, primero porque se siente más seguro, porque no le gusta estar usando los IVR, porque no es muy tecnológico, porque no le gusta hacer todo en una máquina, porque prefiere evitar el tráfico, por tantas razones. Entonces, si bien es cierto, es considerado uno de los métodos más anticuados, todavía se generan buenos resultados. Es un excelente medio para conocer a los clientes con más intimidad y convencerlos también de interactuar con la empresa. No podemos dejar de lado, digamos, que trabajar la prospección por teléfono no es una tarea fácil, digámoslo así, aunque para algunos clientes pues se sientan más cómodos, incluso vendedores también se sienten más cómodos. No es fácil por un sinfín de razones, un montón de cosas que han sucedido también. A algunos clientes se pueden sentir más seguros, pero algunos otros pueden sentirse inseguros porque las extorsiones, porque hay mucha delincuencia, y entonces por ahí puede ser que se vea afectado el tema de la prospección por ese medio, pero como les repito, dependerá de lo que vendamos, dependerá quién es mi público, dependerá incluso del speech que yo haga, la transparencia con la que yo lo haga, y también siempre pidiendo los datos que la empresa realmente requiere. Es importante como tener un abordaje personalizado de acuerdo con el perfil de cada cliente para disminuir las posibilidades de que los clientes sientan como aquella invasión, ¿verdad? Que se sientan como muy atacados. Entonces, quitarle como al cliente en nuestro abordaje, quitarle al cliente esa como aversión también de que le llama, ay, no esté venta, ay, no está a saber que me quieren vender. Y eso sucede, fíjense, depende del speech que usemos. Si nos escuchamos muy robotizados, a la gente eso no le gusta. Hay clientes que eso no le gusta, entonces tenemos que tener cuidado. Uno de los métodos más eficientes, digamos, para abordar a los clientes, para captar la atención y convencerlos a realizar alguna acción, es la parte de la metodología AIDA. El método AIDA, este es un acrónimo, fíjense, que hace alusión a la parte de la atención, el interés, el deseo y la acción del cliente. Si nosotros dentro de nuestro speech incluimos el método AIDA, nos puede ayudar, se puede aplicar en diferentes canales de contacto con los clientes y así podemos tener, digamos, una prospección más eficiente, ¿verdad? Porque estamos llamando a la atención de nuestro cliente con alguna palabra dentro de nuestro speech que impacte, que le dé interés, que le genere un deseo y que ese deseo sea tan grande que logremos como esa acción, ¿verdad? La acción de que el cliente compre. Eso es lo que estamos buscando, la acción de que el cliente compre. Entonces, para aplicarlo debemos recurrir a estos elementos que despierten como esos sentimientos en este contacto, buscando una llamada realmente de atención de mi consumidor de alguna forma que pues lo incline, digamos, a primero seguir la conversación y después, ya que me escuchen, lograr el cierre del negocio. Para esto también es necesario conocer bien el perfil de la persona con quien se está hablando por teléfono, y de esta forma es posible ya saber cuáles elementos podemos recurrir en la llamada de su atención y a despertar después su interés, ¿verdad? Su deseo. Y realmente eso es lo que busca al final, es que realice la acción de comprar, ¿verdad? Que realice la acción de darme su dinero, ¿verdad? De ahí vamos a la parte de la prospección por email. Miren, Es importante, en serio les digo, de que ustedes le den una leidita a la taxonomía, porque estas todas tienen sus, digamos, todos estos tipos de prospección tienen sus características, pero siempre va a depender de su segmento de mercado, siempre, siempre. El email es uno de los mejores canales para construir una relación duradera con los clientes y encontrar estos clientes calificados. Al final, si los consumidores llegaron al punto de digamos, entregarnos o darnos su correo electrónico, darnos su email, y nos lo dieron, se llegaron a este punto de entregarme su email a mí como empresa, a mi marca, es porque realmente tienen interés en lo que tenemos para ofrecer y mayores oportunidades, por supuesto, de convertirlo en un negocio. Entonces, en esta parte, no, digamos que también hay que presenta como mucho espacio para explorar contenido mediante estos correos, integrando como otras estrategias de negocio y utilizando contenido que sea rico, que sea relevante por los clientes, o sea, que realmente el cliente abra el correo. Eso. Tenemos que lograr que desde el asunto al cliente le llame la atención de abrirlo, porque de hecho hacer mailing o email marketing tiene un montón de indicadores de medición, tiene un montón de métricas que pueden ser, me pueden favorecer como asesor de ventas o me pueden, digamos, perjudicar. Porque si yo estoy haciendo mailing, pero no estoy obteniendo los resultados, se puede todo medir. Porque miren, hay tasa de conversión, hay tasa de por abandono, hay tasa de clic, hay tasa de rebote, hay tasa de apertura, le llaman en esta dinámica, o sea, si el cliente realmente lo abrió, si el cliente realmente ingresó a leer el contenido, si metimos un enlace interno y el cliente lo abrió, eso es bueno. Entonces, pero si no, si solo se metió y vio que era más publicidad y se sale, esa es tasa de abandono, bueno, en total que nos puede afectar en muchos sentidos en las métricas, ¿verdad? Entonces la metodología AIDA también se puede aplicar aquí, siendo esta una de las mejores formas de calificar a mis clientes y llevarlos a la acción deseada. De ahí está la parte de la prospección en las redes sociales. Miren, hay personas que se dedican a las ventas, a las fuerzas de ventas, que sienten a veces que las redes no les funcionan. Y hay otras que no dicen, no me funciona, pero no le está funcionando realmente, porque no tenemos como esa forma de atender al cliente. Por ejemplo, hay muchas empresas, emprendedores pequeños, medianos y grandes que se publicitan mucho en marketplace, por ejemplo. Y cuando la gente, acuérdese que el tema de los horarios, usted es el que lo define, usted es el que educa al cliente. Entonces, si usted no quiere estar contestando en la noche y me dicen ahorita, ay no, Li, que mire, lo que pasa es que los clientes de verdad que no le atinan, o sea, le escriben a uno cualquier, todos los clientes hacen eso, toditos, y más los consumidores digitales. Entonces, si ya sabemos el comportamiento del cliente digital, nosotros como empresa tenemos que, digamos, no le vamos a decir al empleado, ahí está, se vaya en el chat y conteste a las 1 de la mañana que le escribe. No, no se puede. Pero para no dejar a este cliente digital que pasa conectado 24/7 y que espera que la empresa esté igual, por eso se generan como estos chatbots. En los chatbots usted está contestando a un asesor virtual y aunque el cliente va a seguir friegue y friegue, los chatbots le están dando la respuesta. Va a llegar un momento que el cliente topa y sabe que ya no puede seguir hablando con el asesor virtual, pero por lo menos los chatbots le dicen al cliente, básicamente le manda un mensaje subliminal, ¿verdad? Y le dice al cliente, no estoy aquí, no soy un asesor de carne y hueso, pero mañana en la mañana, a primera hora, vamos a contestarle porque nos va a quedar sus... digamos, su conversación aquí grabada, sus consultas. Entonces, los chatbots, así a lo crudo, digamos, a lo salvadoreño, como decimos, son para decirle al cliente, no lo estoy ignorando, solo estoy dormido, o sea, ya no es horario, vea, pero yo le hago caso mañana, oye, porque aquí me va a quedar el registro. Eso le estamos diciendo al cliente. Y hay clientes que lo llegan a comprender en su totalidad, en su mayoría, todos llegamos a entenderlo. Y cuando nos dedicamos a esto y que también somos clientes, y cuando estudiamos esto como ahorita, lo entendemos mejor todavía. Porque del lado de la venta nos ponemos como que fría del cliente, ¿verdad? Pero en algún momento hemos sido ese cliente. Y más, lástima que no tienen las cámaras abiertas, miren. Pero siempre que digo esto se ríen porque saben que es verdad. Entonces, siempre hemos, en algún momento hemos sido ese cliente que escribe pasada las 10. Ay, no me acordaba que tenía que cotizar tal cosa o buscar tal cosa y me acordé a las 10 de la noche. Pero igual lo voy a escribir. Yo sé que nadie me va a contestar, pero voy a escribir porque si no mañana se me olvida. Y le escribimos a la marca y ahí, que me vean, ahí mañana me van a contestar, pero si no lo hago ahorita se me olvida. Y pasa, hay un tipo de cliente digital que así es. Entonces el marketing, por ejemplo, de contenido en el tema de la prospección en las redes sociales, es una de las estrategias también aplicada en las redes, debido a que genera como valor para la marca y ayuda con la prospección de clientes, contemplando todas las etapas de la jornada hasta la conversión. Y cuando dice jornada, se refiere al recorrido del cliente. A eso se refiere, al recorrido. Entonces, las redes sociales demuestran ser excelentes canales para realizar la prospección de clientes. Eduardo, ¿tiene la palabra? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No le escucho. Acérquese un poquito al micrófono. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No me escucha, licenciada. Ya cuando me pongo así, sí. Dígame. No, comentarles de que yo el método que estoy utilizando es Contact Center. Tengo dos números de teléfono. Tengo uno que es el que el cliente tiene y otro que alguien más me ayuda a poder trabajar. Si no lo veo yo, lo ve la otra persona. Entonces el cliente siempre tiene la atención. Correcto. Y usted ha tomado esa decisión, me imagino que porque ya se dio cuenta que en su mayoría usted tiene bastantes usuarios digitales. Correcto, licenciada. Mis mayores clientes son usuarios digitales que están a las 12, a la 1 de la madrugada, a las 3 de la mañana preguntando. Entonces, de esa forma, o respondo yo, o respondo a la otra persona, y ajá, tengo un chatbot que me ayuda también a que la persona sienta de que hay alguien pendiente de él. Correcto, correcto. Y miren, es que eso, y por eso les digo, o sea, la verdad, vaya, en el caso de Eduardo tiene la ventaja de tener a este colaborador, pero cuando no lo tenemos, tenemos que tomarnos el tiempo y decir, bueno, si me voy a vender por medio de las redes, tenemos que sentarnos, tomarnos el tiempo y poner los chatbots que sean necesarios. Y cuando digo necesarios, es si tiene que poner 20, pone 20, hasta que el cliente tope, hasta que el cliente diga, no, ya se durmieron, ¿verdad? Me van a contestar hasta mañana. Pero entre más claros sean los chatbots, el cliente se va a sentir atendido. Y aquí viene otra vez lo que dije ayer, tienen que identificar. De nada sirve, fíjense bien, de nada sirve la práctica que ustedes ya tienen en sus empresas y lo que yo les venga a hablar si ustedes no identifican quién es su cliente. Si ustedes son empleados, la mayoría aquí todos son empleados de una empresa. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es quién es su cliente. ¿Quién es el cliente de la empresa en la que usted trabaja? ¿Qué edad tiene? ¿Entre qué edades anda? ¿Si hay algún sexo definido? ¿Si es indiferente? ¿Si el estado civil es indiferente? Su nivel socioeconómico, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Esto le va a ayudar a entender si es digital, si es tradicional, qué medios él ve mi publicidad. Miren, lo de la edad es indispensable porque tenemos que saber en qué edades anda. Ah, no, es que fíjese que nosotros es variado. Baje. Entonces, esto me pasa con gente de los bancos, por ejemplo, cuando capacito gente de los bancos, me dicen, no, lo que pasa es que nuestro cliente, me dicen, es bien amplio porque comienza desde los 18, me dicen. Pues sí, pero si trabajan, si no, no. ¿Verdad? No, ¿cómo no? Porque tienen cuentas, me dicen así, vea. Y pues sí, Ahí está, pues sí, pero el cliente de cuentas porque el papá le deposita nada más, de ahí no va a pasar. ¿Cuál es su fuerte? Dentro de ese punto tan amplio que me mencionan, les digo yo así, ¿cuál es la mayoría? Porque a esa mayoría es a la que yo le voy a tirar todas mis estrategias de marketing y de prospección, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, no, es que fíjese, me dicen a veces, lo que pasa, me dicen, es que tenemos... Es bien dividido, va, chévere, entonces hagamos un pastel, para eso es la segmentación, les digo yo. ¿Cuánto porcentaje de este pastel está de la gente que es de la generación tal? ¿Cuánto de esta es la generación tal? ¿Cuánto es esta la generación tal? ¿Y cuánto incluso son esta generación Z que tiene cuenta pero que ni trabajan, sino que los papás les depositan? Hasta eso tenemos que tener identificado, porque eso me parto yo para ver si este porcentaje chiquitirrín no le voy a ofrecer una tarjeta de crédito, ¿verdad? No hay unas segundas oportunidades con los clientes que ya están, por ejemplo. No hay segundas oportunidades de negocio porque está joven, no trabaja, es una cuenta de ahorro porque el papá le deposita, porque la abuela le manda, porque los padrinos le meten. Pero no hay una segunda oportunidad de negocio porque no tienen ingresos, no tienen trabajo estable, no hay forma de ofrecerles un crédito, de ofrecerles un extrafinanciamiento, un plástico, no hay forma. Entonces, con el cliente que usted ya tiene de esa edad, usted ya puede entender que a ese cliente no le va a tirar, a esa minoría no nos interesa. Tal vez para que abra cuentas, pues, pero no es eso lo que lo ponen a vender a los bancos, lo ponen a vender créditos, tarjetas y todo ese rollo, ¿ve? Entonces, eso es bien importante, identificar al público para saber si voy a prospectar por las redes, si voy a prospectar por teléfono, si voy a prospectar por correo electrónico. Eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que acá en las redes sociales puede ser como ambiente súper diversificado, ¿verdad? Con diferentes públicos y perfiles de consumidores. Son lugares en que es posible segmentar a nuestro público, entonces eso ayuda y ayuda a trabajar en la prospección. Vaya, por ejemplo, si habláramos del Facebook directamente, si habláramos de Facebook, sabemos que en el Facebook puede haber una cierta generación bien penetrada que es la millennial y la X. Pero eso no quiere decir que no haya gente mayor como los baby boomers. Sí hay, pero hay que ser realista. Los baby boomers tienen Facebook porque no saben ni qué es el Instagram en su mayoría. Porque me va a decir alguien, siempre me sale un alumno que dice, no, como no, mi mamá es baby boomer, tiene Instagram. Pues sí, pero es de la minoría, ¿no? Sí, no es de la mayoría. Sí hay, pero es la minoría. Entonces la mayoría pasa en Facebook. Pero esta mayoría no quiere decir que va a comprar algo en línea o que va a hacer un negocio por medio de un chat. No necesariamente. Porque estos clientes ocupan literal el Facebook para entretenimiento. Que para estar viendo las fotos de la hija, que sube de la nieta, o para estar viendo lo que suben los amigos, los amigotes de los señores, vea, de esa edad, que dónde andan, que para ver videos, que no sé qué. Entonces, difícilmente uno de esa generación va a platicar con un asesor que le escriba para ofrecerle un producto financiero, por decir un ejemplo, o cualquier producto, ahí vean ustedes cuál. Entonces, mejor tengo que, para no estar trabajando por gusto en la prospección en las redes, definitivamente el paso inicial es saber quién es mi usuario, para ver si realmente está ahí. Público probable que no va a estar en Facebook, sino que en Instagram, otro público que va a estar en TikTok. Cuando TikTok empezó, TikTok no era para estar haciendo publicidad, ni negocios, ni nada. Ahora, con la fuerza que tomó en la pandemia y que se dio cuenta que podía utilizar la herramienta para otro tipo de contenido, es que más o menos hay marcas que se están publicitando ahí y otras... y otra gente que es influencer que está haciendo contenido para vender ahí, etcétera. Entonces, aquí es donde entra el marketing de contenido. Esta es una estrategia también aplicada en las redes sociales debido a que genera como valor para la marca, ayuda con la prospección de clientes, contemplando, por supuesto, todas las etapas de la jornada, siempre hasta la conversión, o sea, todo el recorrido. Mediante estas, digamos que es posible desarrollar un proceso como de madurez de los consumidores deseados para que estén calificados cuando llegan a la conversión. Entonces, una alternativa que viene creciendo en los últimos tiempos es la prospección, por ejemplo, B2B, que es de negocio a negocio, vía las redes sociales siempre. Más específicamente, podríamos poner un ejemplo como, por ejemplo, la red esta de LinkedIn, donde es posible de repente conectar leads altamente calificados y segmentar el público por nicho, ¿verdad? Ellos, ¿qué es lo que venden? Pues ellos es un tema empresarial, laboral, que es bien funcional y se puede prospectar por ese medio si hablamos de negocio a negocio, de B2B. De ahí está la parte de cómo hacer una prospección de clientes. Aquí les muestro pantalla para que veamos. Habla de, por ejemplo, digamos que la prospección es una definición que hemos venido hablando desde el día de ayer, un poco simplificada, pero definitivamente tener claro que no es un proceso fácil. Entonces, en medio, digamos, de tanta competencia y diferentes perfiles de consumidores, la habilidad de prospectar clientes exige cada vez más un poquito de capacitaciones, un poquito de más recursos para tener como éxito en esta parte de la prospección. También es necesario hacer como una planeación, una segmentación, identificar a nuestro público, entre otros pasos importantes, ¿verdad? Entonces, en este punto nos vamos a ir dando cuenta de algunos tips para que podamos hacer una buena prospección de clientes para nuestros trabajos. En el primero, por ejemplo, donde habla de diversificar el trabajo de ventas, la prospección de clientes está como atribuida muchas veces al mismo profesional responsable por las ventas en general. Entonces, la tarea de prospección de clientes exige profesionales que estén realmente enfocados y calificados para prospectar. Por lo tanto, es importante que la empresa diversifique el área, como decía Eduardo, ¿vea? Él está con unos y su colaborador está ahí ayudándole con otros. Entonces, diversifica el área responsable por las ventas. Aquí fragmentándola, digamos, en subdivisiones que pueden o que queden responsables por tareas de igual importancia, o sea, como la prospección de cliente y la postventa. La postventa, miren, yo siempre he dicho que debería de ser también una persona solo encargada de seguimiento, porque el problema es que saturamos al área de ventas, a los vendedores como tal, los ponemos a prospectar, que busquen, que vendan, que facture y hasta lo mandan a cobrar a veces, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Entonces se dice, ¿en qué momento va a estar prospectando gente nueva si le toca ir hasta cobrarle? O sea, le toca hasta andar dejando la factura, los créditos fiscales. Entonces, no, hombre, ¿qué es eso? Hay que tener como, si pudiéramos, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes que trabajan en empresas, que se tuviera como esa diversificación en las funciones para tener un poco más de efectividad. Dice Marilyn, buenas noches, igual manera no sabía, no, ahorita estamos en otra cosa, ya leo, no se preocupe. Bien, entonces, el profesional más indicado para la tarea es de repente una persona que tenga experiencia como en construir relaciones con los clientes y calificado conforme a su perfil. Otra cosa importante, otro tips, estudiar bien los clientes antes de prospectar. Aquí ya hemos mencionado antes que hay que conocer el perfil, su comportamiento y gustos de los clientes. Eso es fundamental. Al estudiar esto, podemos asociar a la marca para verificar si tiene el perfil adecuado o no, facilitando, digamos, el trabajo de calificación también. Una de las formas, digamos, de correlacionar los leads o los clientes con el perfil deseado por la marca es creando como este cliente ideal, ¿verdad? Que en marketing digital es conocido como el buyer persona, que es el cliente que todos los negocios quieren, ¿verdad? El cliente ideal para el negocio. De ahí está para la parte de sistematizar el flujo de comunicación. El flujo de comunicación consiste como en los canales y en la periodicidad que serán aplicados durante el intento de comunicación con los clientes. La sistematización de este flujo es esencial para que ningún cliente quede atrás. Al final, la mayoría de las ventas no se efectúa justo en el primer contacto. Por lo tanto, hay que desarrollar un flujo con los periodos de contactos adecuados para cada cliente y el canal que se va a utilizar. Esto puede ser como el diferencial para hacer un acompañamiento, digamos, cercano a los clientes y llevarlos a la venta, de que de un solo hagamos el negocio. De ahí está el 4, que es entrena a tu equipo de atención. Una de las posibilidades de calificar clientes es mediante un equipo de atención especializada. Hay diversos tipos de atención y el equipo en general ya conoce con más profundidad el perfil de los clientes de la empresa, sus problemas y sus necesidades. Por lo tanto, hay que entrenar al equipo de atención para hacer la prospección y puede ser como una excelente alternativa. Pasa y sucede que muchas empresas dicen, ay no, ¿para qué vamos a estar capacitando a la gente de la comercial? Dicen, o del área de comercialización, sí, esos tienen que irse a vender. O sea, y pasa que les dicen, estarlos capacitando es perder el tiempo porque lo tenemos que encerrar 4 horas o 1 hora o 2 horas y eso lo puede estar usando para prospectar o para ir a cobrar o para ir a cerrar un negocio. Pues sí, pero si no hay además de que el área es complicada, es un trabajo, en el área de ventas es un trabajo que como es bajo presión es un trabajo que puede llegar a ser frustrante, puede llegar a ser de repente cansado, agotador. Entonces lo que los seres humanos quieren es sentir como un respiro, ¿verdad? Un alivio. Y no porque no nos guste nuestro trabajo, sino que realmente pues somos seres humanos, es normal pues que nos agotemos, ¿verdad? Es normal que si nos dicen no, 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 cada vez que llega a hacer negocio, usted se frustre. Entonces, obviamente, como vendedores expertos, capacitados, tenemos un autocontrol y llegamos a trabajar tanto nuestras emociones, pero porque somos personas automotivadas. Entonces, decimos, bueno, si nadie me motiva en la empresa, me voy a motivar yo solo, ¿verdad? Entonces, alguien que está en el área de ventas, que conoce cuáles son las características que debe de tener una persona que se dedica a esto, sabe que es importante capacitar constantemente al equipo porque eso lo mantiene a flote, lo mantiene estable, lo mantiene sintiéndose importante para la empresa y además de que lo motiva, ¿verdad? Y le puede quitar como esos tiempos de frustración o de estar pensando en, puchica, los peores escenarios, ¿verdad? Ay, no, ayer me fue mal y hoy que voy a ir. O sea, en realidad el entrenamiento es vital para que la gente mejore. No puedo pretender yo que un empleado desmotivado me atienda bien a mi cliente externo. Mi primer cliente es mi colaborador. Mi cliente interno es el que yo tengo que tener contento, porque si yo lo tengo contento, si yo lo tengo motivado, si yo lo tengo entrenado y calificado, va a hacer lo mismo en la calle, va a ir a encontrar a estos prospectos correctos porque se siente motivado y por ende va a transmitir eso al cliente. Entonces, entrenar a nuestro equipo de atención es digamos, un tips que sí lo recomiendo, y no porque me dedique a eso, fíjense, porque me dedico a capacitar gente, pero realmente es una de las formas más, digamos, eficaces para tener equipos sólidos, de hecho, ¿verdad? Conocer bien nuestro mercado de actuación. Este punto, digamos que tal vez sea uno de los primeros pasos que deberíamos hacer antes de iniciar la prospección. Conocer verdaderamente el mercado, porque contempla todas las variables que afectan a nuestros negocios, sean estas de repente microambientales o internas, es decir, en la propia empresa. Un estudio de mercado es fundamental para entender el ritmo de la competencia, sus estrategias y todo lo que afectará su forma de hacer negocios. O sea, a partir de esto podemos obtener, digamos, algunos insights valiosos para la marca, evitando como errores, ¿verdad? Porque vamos a tener como ese retro, evitando errores que ya hemos cometido por la competencia y optimizando también nuestros procesos, ¿verdad? Incluyendo la prospección de clientes. Si identificamos a partir del análisis que la competencia directa tiene una fuerte presencia, por ejemplo, en las redes sociales, es una fuerte señal de que las redes son un lugar con mucho espacio para la calificación de clientes. Ahora, en la atención a la información proporcionada por los clientes, hay que tener en mente que toda la información que el cliente o posibles clientes puedan proporcionarnos durante el contacto con la marca es de extrema importancia. Una buena opción para mantener la información y usarla en otros contactos es obtener un sistema de registro para cada lead o para cada cliente. A mí me dicen a veces, ay no, le dije que nosotros ni sistema tenemos. Mire, pero yo les pregunto, ¿pero tiene un Excel básico? Sí, vaya, aunque sea ahí, aunque sea un Excel básico, por favor, vaya usted haciendo su registro, vaya haciendo su cartera de datos, vaya haciendo su base. Si usted no tiene base, no va a prospectar. La base le sirve para sacar nuevos prospectos y para mantener a los clientes, a los prospectos que ya son clientes, para mantenerlos contentos, para sentirnos cerca, para poder de repente darle seguimiento en algo y que se sienta parte de la empresa. De esta forma es posible como elaborar listas con información relevante que los leads o los clientes ya nos entregaron y que será útil en unos futuros contactos que necesitemos. Hay que hacer seguimiento. El seguimiento debe de ser oportuno. Si pudiese haber una persona que se dedique solo a esto, puchica, eso sería genial. Así se los digo. Ese tema creo que se ve en el módulo 2, fíjense. El tema del seguimiento postventa. Esa parte es tan importante porque eso es lo que nos puede generar segundas oportunidades de negocio o referidos. Y que son los referidos más prospectos. Entonces, el seguimiento es una expresión que permite el acompañamiento con los clientes después de, ¿verdad? Después de haber hecho ese negocio. Incluso eso en la venta, pero en la prospección también hay un seguimiento. En el seguimiento en la prospección es básicamente, bueno, le llamé hoy, pero me dijo que está ocupada, que le llame mañana. Y hoy le dije a qué hora y me dijo a qué hora. Y mañana no le llamé. Ay, se me pasó. Es que como mañana yo ya tenía quién le iba a llamar, se me olvidó. ¿Cómo va a creer? Se le va a olvidar. Si es parte de hacer el seguimiento en la prospección también. Entonces, hay que tener ese cuidado. Si usted no lo tiene desde la prospección, mucho menos lo va a tener en las ventas. Esto puede ayudarnos a forjar una relación con el cliente, a que se profundice y que se logre ver si el cliente, tener ese acercamiento para ver si es calificado. Es importante mantener el acompañamiento constante mediante estos contactos que son, van a ir siendo más relevantes. Un contacto que se siente bien atendido es un contacto que me va a traer más contactos. Así lo tenemos que ver, ¿verdad? Ahora, pasando hasta aquí nos vamos a quedar con la prospección porque lo vamos a ir reforzando cuando vayamos avanzando en el proceso de la venta. Pero tenemos que ver un poquito también qué es un objetivo SMART. Eso es importante también, conocer qué es un objetivo SMART. Esta es una meta, digamos, concreta en la que podemos aspirar. Es realista, es cuantificable, es específica, por lo que vamos a saber exactamente cómo se alcanza y qué significa. Entonces, SMART es un acrónimo con siglas en inglés que indican lo específico, lo medible, lo alcanzable y lo relevante del objetivo y el tiempo que se tomará para realizarlo. Yo sé que muchos han estudiado o están estudiando el área de mercadeo o el área o sacando alguna especialización en ventas o en lo mismo de lo que han llevado a la práctica, entonces ya han oído de este método. Cuando habla de específico, todas las empresas tienen objetivos. No es solo vaya a vender, oye, y ojalá consiga 10 clientes. No. Para que a esta persona le digan, vaya a vender y consiga 10 clientes, es porque hay un objetivo planteado, que es el que hay que alcanzar. Entonces, y para alcanzarlo, hay que ir a sacar esos 10 clientes que dice. Entonces, en el caso de la parte específica, en el caso de establecer objetivos de ventas, se debe elegir la métrica más concreta que se desea mejorar. Por ejemplo, el número de visitantes en un sitio web o las oportunidades de venta o clientes. Entonces, además, se debe de indicar qué miembros del equipo van a trabajar para alcanzar esa meta, con qué recursos se cuenta y cuál será su plan de acción. En la parte de lo medible, si desea evaluar el progreso de su equipo, necesita cuantificar sus metas, cuánto tiene que vender cada uno. Por ejemplo, lograr un aumento de X porcentaje en ventas o en visitas o en clientes, dependiendo del objetivo, digamos, mejora, aumentando las oportunidades de ventas o de crecimiento en la base, pero con números, o sea, específico para poder ser medible. Entonces, lo que necesitamos el otro mes es vender $50,000 más. Estamos hablando de, es que este mes solo vendimos $100,000. El aumento que quiero para el siguiente mes son $50,000. Eso quiere decir que tienen que vender $150,000 entre los 5 que están. Ahí ya se reparten las metas, ¿verdad? Según la base de datos, hay unas bases que son más VIP. Entonces, como tiene los más VIP, le vamos a poner $20,000 más, ¿verdad? O $10,000 más y así. Y ahí, pero siempre dentro de lo alcanzable. Entonces, ¿qué quiere decir lo alcanzable? La A del método SMART se debe asegurar de que el porcentaje que se está aumentando realmente sea, valga la redundancia, realista. Si el tráfico, por ejemplo, del blog aumentó un 5% o el Facebook o el sitio web aumentó el 5% el mes anterior, entonces se tiene que intentar lograr un crecimiento del 8 o del 10% en el mes que sigue, ¿verdad? No vamos a poner, ay, este mes crecimos 5% en ventas, por decirle algo, en dólares si quiere, o en visitas al Facebook si quiere. Entonces el otro mes seamos ambiciosos, tirémosle a 20. No, hombre, no le puede ir subiendo, o sea, no le puede subir 15 de un solo, pues le tiene que subirle a 8, a 10, ¿verdad? No 25%, no. Es fundamental que los objetivos se basen en sus propias analíticas y no en los puntos de referencia de las industrias. De lo contrario, podríamos establecer metas demasiado ambiciosas que sería imposible de alcanzar. Por ejemplo, en la pandemia, voy a poner un ejemplo básico. En la pandemia, muchos negocios se fueron para arriba, no todos fueron para abajo, ni quiebres, ni cierres, ni despidos, ¿verdad? Hubo negocios que sí fueron muy bendecidos y además porque sus rubros los permitían, ¿verdad? Por ejemplo, las farmacias a fuerza subieron sus números. Los hospitales también, los privados, ¿verdad? El supermercado, todo para arriba, subió un montón en las ventas. Y la funeraria, ni se diga, ¿verdad? Las funerarias subieron, pero un montón. Entonces, usted esperaría, miren, a mí me pasó como mercadóloga en una de mis clases, una estudiante que tenía yo en Mercadeo 2, estábamos platicando de un ejemplo de estos, y me dice que trabajaba en la funeraria auxiliadora. Entonces, yo estaba hablando del tema de poner las metas y todo ese rollo. Yo le voy a ser sincera, he trabajado en varios rubros comerciales, pero nunca en funerarias. Y fíjense que es el negocio que tiene más clientes todos los días, a cualquier hora y de cualquier edad. Y fíjense que yo en mi ejemplo estábamos hablando de eso y yo empecé a decir, miren, sería bien ilógico, digo, que las metas del 2021, 2022 sean basadas en el 2020. Porque hubo gente que vendió un montón y hubo gente que no vendió nada. Pues entonces las últimas metas razonables, favorables y que estuvieron en tiempos normales son las del 2019. Entonces, para poner metas para el 2021, la lógica de la mayoría, yo porque he sido gerente de ventas y supervisora también de ventas, la lógica en su mayoría debería de ser que usted tome de referencia un año normal para su negocio. Entonces yo decía, y vine y puse el ejemplo, imagínense la funeraria poniendo de referencia el 2020. Oh, chica, dije yo, les van a poner súper elevadas las metas para el 2021. Y esta alumna levantó la mano y cuando dio su aporte tenía toda la razón. fíjese, Link me dijo que yo trabajo en la auxiliadora, me dijo. Y fíjese que sí, aunque usted no lo crea, nos subieron las metas. ¿Cómo le digo? Pero les estoy hablando yo que no trabajo en el rubro y que nunca he trabajado en el rubro y que en ese momento yo estaba hablando de metas, no estaba hablando del comportamiento del consumidor. Pero ahí es donde viene y tiene que ver, porque vino y yo, ¿cómo le dije? Le subieron las metas, pero ¿por qué? Si no se puede, en el 2020 se murió un montón de gente, ahorita en el 2021 no, le decía yo. Y me dice ella, mire, me dijo, sí, o sea, sí, no, me dice, sí se está muriendo gente todavía, pero ya no como el 2020. Pero me dice, lo que pasa, me dice, es que lo que cambió es que la gente se concientizó. Entonces, su comportamiento cambió y algo que no, por cultura y porque nos da miedo hablar de la muerte, no compramos estos servicios sabiendo que son indispensables. Entonces, ahora, un montón de gente empezó a comprar y se ha vuelto más precavida a raíz de. Y entonces cuando ella me explica esto, entonces yo entiendo y entro en el razonamiento vendedor-mercadólogo, ¿verdad? Y digo, tiene razón, tiene toda la razón, le dije a mi estudiante. No me había puesto a pensar que para que las metas de una funeraria se mantuvieran igual o arriba de un año que fue extremadamente, me dijeron que ese año habían vendido lo que nunca habían vendido en esta funeraria, lo que nunca se había visto, se fueron unos números exagerados. Bye. Entonces, imagínense la meta del 2021, me asustaba cuando me contaba ella, después hasta me ponía a platicar con ella después de clase porque me interesó, vea cómo era. Y sí, resultó que habían hecho un estudio, una investigación del comportamiento del consumidor actual en a raíz de esta, digamos, tragedia que vivimos como país, como mundo entero, con una pandemia de ese nivel. Y entonces los estudios arrojaban que la gente empezó a comprar porque empezó a hacer más conciencia de que es un servicio que debería de ser obligación para todos los que trabajamos. Debería de ser obligación, así como el AFP de seguro, que nos descontaran para pagar estos servicios. Entonces, cuando ella me cuenta esa parte, la mayoría de los vendedores comienzan a usar un speech de concientización y logran pues mantenerse con los números. Y de hecho, porque les estoy hablando que eso fue en el 2022 que yo llevé con esta alumna y ella me contó que sobrepasaron las metas del 2021 versus 2020 y que por ende las del 2022 iban apuntando que iban a ser para arriba, ¿verdad? Y que las del 2023 igual. Entonces, claro, esto basado en un estudio, no es que solo lo vamos a subir porque vendimos el gran montón y la gente se está muriendo, no. Esto porque tiene que ser alcanzable, entonces debe de ser algo bien establecido, bien, digamos, definido por investigaciones. Ahora, cuando habla de la parte relevante, la meta debe de ser consistente con el objetivo general de la empresa y está relacionada con las tendencias actuales de la empresa. Por ejemplo, aumentar el número de seguidores de una cuenta de Facebook ayudaría a incrementar tanto el ingreso, ¿verdad? Y es posible impulsar como, digamos, esta parte de los productos por medio de estas redes. Al intentar cómo responder este tipo de preguntas, aquí es donde se puede desarrollar como objetivos realistas que realmente se alcancen y que sean convenientes para la empresa, o sea, que realmente sean relevantes, ¿verdad? Ahora, cuando habla del tiempo límite o medible en el tiempo, el establecer plazos para el cumplimiento de objetivos se incentiva al equipo a lograrlo en tiempos ya establecidos, ¿verdad? Es decir, no le voy a poner yo, mire, me tiene que vender $10,000, ahorita en septiembre va empezando el mes, me tiene que vender $10,000 hoy. Y usted, hasta ahí, esa es la meta. Pero ¿en cuánto, pues? ¿En cuánto tiempo? Toda la gente que se dedica a esta área debería, sí o sí, estar vendiendo octubre ya, no septiembre. El que esté en septiembre no va a cumplir las metas o la cumple que casi que afligido todo el mes. Entonces, lo que se recomienda es que cada asesor de ventas debe de ir o cada fuerza de ventas debe de ir un mes antes. Así como el Dollar City, ¿verdad? Que estos ya están en Navidad, ni ha pasado, ni la independencia ha pasado y estos ya llenaron un una góndola tienen así chiquitita de la Independencia y otra de Halloween, y de ahí el pasillo de Navidad está topado. Ah, pues así tienen que ir todos los negocios. Un mes antes, ¿no? Esos son exagerados, pues, pero un mes antes se espera, o si puede ir dos, mejor todavía, se relaja. Pero si usted ahorita está en septiembre, es que eso quiere decir que no hizo lo que tenía que hacer en agosto, ¿verdad? Porque en agosto usted tenía que haber vendido septiembre. Ay, es que es bien difícil. Mi rubro, bien, viera cómo es. Pues sí, pero es que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, la parte del cumplimiento en tiempos límites es precisamente para que los vendedores vayan un paso adelante. Para que sepan que si yo digo $10,000 tiene que vender para tal fecha debe de estar vendida. Digamos que eso es lo más consistente. Entonces, si no se fija una fecha límite para alcanzar esa meta, se va a demorar mucho para lograrla. Entonces, no se puede, así no se puede trabajar. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo me dedico mucho a la docencia, a la capacitación, seminarios, cursos, etc. Pero yo para todo tengo fecha, así como lo oye. Este curso sí o sí debe terminar el 18 de septiembre. Esa es la meta. Y no se puede pasar de esa fecha. Porque así están establecidas las metas y lo medible en el tiempo. Trabajo para otra empresa que vamos entregando producto por producto y me pagan por hacer el diseño de un material de un curso. Entonces, mañana es mi fecha límite para entregar todas las presentaciones de ese curso, que son 12, y a las 11:59 ya tiene que estar todo subido en el RAI. Sí o sí. Entonces, eso permite que también uno se organice, uno sepa, pues, cuando... Yo soy mucho a trabajar bajo presión, ¿verdad? Hoy todo el día pasé en eso, porque tengo que entregar mañana, pero como no es mi único trabajo, no le puedo dedicar 100, entonces yo sé que después de que cuelgo con ustedes, tengo que quedarme trabajando un par de horas más, porque si no, mañana me va a agarrar el patatú y me va a empezar a vibrar el ojo, entonces, porque yo sé mis metas, no me puedo pasar de mis tiempos, si no, no me voy a... Si o no, si a mí me dijeran, ahí lo hace cuando usted quiera, oiga, y lo que lo tiene que entregar es en septiembre, ustedes creen, así como somos los salvadoreños, el 30 voy a estar entregando. Si me dicen septiembre, para mí septiembre termina el 30 a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Entonces, lo mejor es poner fechas y hasta hora de entrega, eso es lo mejor. Entonces, en las ventas es igual. Tiempos límites de promociones, por ejemplo, tiempos límites de descuentos, por ejemplo, y eso también tiempos límites en las metas, si voy a sacar una publicidad, hay que sacar periodo tal, por ejemplo, lo de las donas, ¿cuánto dura? 2x1 solo el mes de septiembre. Y eso ya está escrito, y así en varios negocios que han sacado ventas de donas al 2x1, tienen un límite, así es. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la parte de medible en el tiempo, tiempos límites. Los beneficios de tener objetivos SMART. Y con esto vamos a cerrar. Los objetivos son procesables, se planifica y se supervisa el detalle. Son fáciles de monitorear y evitar que no se cumplan los objetivos. Las metas se dividen en pequeños objetivos que son alcanzables. Los objetivos SMART son parte importante del crecimiento de una empresa y el crecimiento de la empresa implica también el crecimiento personal. Para definir claramente los objetivos hay que sentarse, hay que hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que consiga mi organización o empresa? ¿Por qué quiero alcanzar esos objetivos? ¿Dispongo realmente de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos? Entonces podemos pensar que esto de repente es aburrido, que es teórico, administrativo, incluso pensar que el proceso es una completa pérdida de tiempo. Y en lugar de eso, preferimos anotar pensamientos y empezar con el plan de acción ya cuando está ahí. Pongámonos a pensar en esto. ¿Acaso realmente sabemos cuántas empresas han de repente pasado por el tema de la quiebra, por no sentir como esa necesidad de definir bien sus objetivos? Montones de empresas quiebran cada año porque no tienen claro ni para dónde van. Los objetivos, si algo tienen, es que nos dan un rumbo, nos dan una dirección. Entonces, lo mismo pasa en las áreas de las ventas. De hecho, hay empresas que tienen objetivos generales Y después hay, cada área tiene sus propios objetivos y metas, ¿verdad? Tomar medidas incluso antes de comprender concretamente los hechos y las cifras nos van a llevar a ninguna parte. O sea, al contrario, esto nos hará perder el tiempo, esfuerzo, trabajo, calidad e incluso una reputación en el mercado, ¿verdad? Entonces, para cerrar, como conclusión en este contenido, para dejarlo terminado y que mañana nos vayamos con el versus, en los objetivos y en las metas de SMART, una parte vital para el crecimiento continuo de una empresa, es súper importante que lo tomemos en cuenta. Lo más importante es que todos en la organización estén involucrados en la definición de estos objetivos, no perdamos más tiempo. Miren, hay que hacer acciones que digamos, de verdad nos den resultados, no acciones que no nos van a dejar los resultados deseados. Empecemos a definir bien cuáles son los objetivos de SMART y démosle a nuestro equipo las razones como suficientes para que se pongan ya a trabajar cuanto antes. Darle un buen objetivo es parte de la motivación de los empleados. Lo que van a lograr será tener empleados también más productivos que se van a ayudar a lograr entre ellos el crecimiento general de una empresa. Entonces, es importante que toditos los colaboradores conozcan hacia dónde quiere llegar la empresa, en qué tiempo y por qué, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí y mañana me ponen presente todos, porfa, en el chat. Presente, presente, presente. Y vamos a ver por acá. Mañana vamos con vendedor versus asesor, que se lo vamos a ver así, súper rápido. Y veremos qué es un buyer persona y cómo crearlo. Solamente esas dos cositas. Y estaríamos después yéndonos a descansar el fin de semana. Gracias, gracias. Pongamos presente, presente todos, porfa, para que quede grabado. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos en horario normal de 8 a 9. Mañana espero yo poder dar un poquito más de apertura para que ustedes también compartan sus aportes, sus opiniones y que podamos también como hacer una lluvia de ideas del contenido, ¿verdad? Así que nos vemos mañana. Pasen feliz noche y se cuidan. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós, buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche, Elizabeth. Gracias, hasta luego.